5 de 14. En San Juan del Lurigancho, una mujer denuncia que extorsionadores la amenazan de muerte. Le exigen el pago de un préstamo que ella afirma nunca sacó. Esta joven vive con el temor de salir de casa y nunca más volver a ver a su familia. Desde hace 4 días, extorsionadores la llaman y le envían mensajes para amenazarla y exigirle pagar un préstamo que ella dice nunca sacó. Y me empezaron a decir que tengo que pagar una cuenta que supuestamente yo he realizado, cuando no he realizado ningún préstamo. Y me empezaron a insultar y me amenazaron diciendo que iban a mandar a matarme. Me han hackeado el Facebook, el Instagram, el Messenger, han ingresado a mi correo. Ella sacaba un préstamo colombiano y no ha pagado. Queremos saber por qué no ha pagado. ¿Cuándo ha sacado esa plata? Hace 8 días. 8 días. ¿Cuánto ha sacado? 162 soles. Confiada de que la policía le daría una solución, quiso hacer la denuncia en la comisaría de 10 de octubre en San Juan del Lurigancho, pero nada salió como esperaba. No me aceptaron la denuncia, simplemente me dijeron que vaya a la Dirincre que está en la Avenida España y lo pueda poner la denuncia allá. Fui allá, no me aceptaron la denuncia, lo único que me dicen es que cambie el número. Cambió de número, pero las llamadas y mensajes continuaron. Esta vez también amenazaron a su madre. Ella no vive. Ella comunicarse con Firelli y van a decir que me pague porque la van a matar a mi vieja. Actualmente me encuentro sin empleo y que las autoridades no me apoyen en nada es lo que me da más cólera. Si puede hacer nada por miedo a mi familia, solo les pido que me apoyen nada más. Desprotegida, así se siente esta joven que confió en la policía, pero a cambio dice recibió solo indiferencia. Bueno, esperemos que se replantee en la policía este tema de las denuncias, porque por lo menos deberíamos sentirnos seguros a ese respecto.